una victoria importante. Seguramente el objetivo primordial era ganar. Después, bueno, si se puede hacer una diferencia un poquito mayor, mejor. Pero bueno, me parece que la victoria era importante en este primer partido. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí. Ojo caliente porque teníamos la posibilidad de por ahí sacar una mayor diferencia, pero bueno, estar tranquilo de que no nos convirtieron y pudimos sacar una diferencia que era en la serie fundamental ganar un partido y que no te convierta mucho mejor. El objetivo primordial de por lo menos el partido de ida era tratar de, sabiendo que Atlético es un equipo que le gusta tener la pelota, de dársela de alguna manera para ver si de contragolpe podía lastimar. Sí, sin hablar, era lo que trabajamos por ahí, sabiendo que ellos si se abren un poquito dejan espacio y nosotros poder lastimarlo, pero bueno. Por ahí de atrás se vio que después del penal y de la expulsión ellos estaban un poco idos y nosotros la apretábamos un poquito capaz que sacábamos un poquito de diferencia, pero bueno. Después en el segundo tiempo nos quedamos un poco, yo creo, algo inconsciente para que no nos lastimen y podamos obtener el 1-0 que era fundamental, pero bueno, tranquilo ahora a trabajar durante la semana para ir a sacar un buen resultado a tocar. Y lo personal, ya no, en el primer tiempo prácticamente no tuviste que recurrir a alguna tajada importante. Sí, en el segundo tiempo, remate de afuera del área, de zurdazo que te mueve un poquito la pelota del aire, y después el cabezazo, el último, ¿no? El de Mantovani, que te hace retroceder sobre tus pasos para sacarla por arriba, ¿no? Sí, por ahí un equipo que tiene la pelota, te la mueven de un lado a otro, por ahí hay que estar un poco atento para cuando ellos son profundos que pueden lastimar, pero bueno, hay que estar tranquilo, trabajar durante la semana para ir a Tostado a sacar un buen resultado. ¿Cómo imaginas que vos ya? Porque, bueno, ahora la obligación es de Atlético. Sí, ni hablar, por ahí ellos van a tener que salir un poco a buscar y por ahí nosotros tratar de aprovechar los espacios que dejen y, bueno, sabiendo que ellos también nos respetan un poco, hay que aprovechar esas situaciones para sacar un buen resultado.